¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y como cada tarde es un placer llegar a todos ustedes porque llegamos pues al 100% del territorio nacional, pero también nos escriben de diversas partes del mundo. Así que gracias porque nos ven, apenas salimos, pero otras personas que están trabajando nos están viendo en la noche. Así que gracias. Bueno, hoy tengo una mirada que para mí tengo que alejarme del periodista y tengo que acercarme a la televidente. Es una mirada que nos va a llevar no solamente por lo que significa hacer televisión y hacer radio, significa su mirada también esta propuesta que desde siempre tuvo con la realidad y que lo vinculó al periodismo. Pero su mirada es totalmente de sabiduría. Cuando uno está cerca a él, uno puede entender que las cosas hay que tomarlas con calma. Y es un referente, por supuesto, no solo en la conducción de televisión, no solo en el ámbito musical, sino también en el ámbito periodístico. Él nos ha regalado los mejores momentos de la televisión y muchos de nosotros hemos crecido junto a él, admirándolo y disfrutando de su sabiduría. Y decía que me alejo un poco de la periodista para ser televidente porque cuando yo lo veía, soñaba con algún día poder conocerlo. Y la profesión nos permite que algunos sueños se hagan realidad. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Muchas gracias por estar aquí, de verdad estoy tan feliz que a veces es difícil decirlo con palabras de cómo me siento hoy de tenerte en el programa. Fátima, muchas gracias a tu presentación, realmente me compromete, me emociona y un poco lo que cuando nos encontramos me dijiste fuera de cámaras, me emocionó mucho. El que se hace chiquito. Yo le conté una anécdota que cuando yo era muy pequeña y veía este comercial que él hizo del hombre que se hacía chiquito, yo todos los días soñaba que iba a abrir mi closet y iba a aparecer Jorge Henderson. No sabía que era Jorge Henderson, ¿no? Solamente quería a esta personita chiquitita para contarle mis sueños y cómo uno puede llegar al corazón de la gente, ¿no? A través de un medio de comunicación, que es lo que ha pasado contigo. Bueno, a ver. Yo, como comprenderá el público, desde pequeñito siempre, en el colegio era el presentador, estaba metido en todo lo que era organizar los eventos y tal. Pero a los 13 años, no recuerdo exactamente cómo, y se me dio una oportunidad, empezaba el horario corrido y yo comencé, a los 13 años, comencé a trabajar en el Quirón de la Unión. Ajá. Vendiendo rifas. ¿Con esos tickets? Y entonces yo, fíjate, yo me paraba junto a un carro y como, aquí está el número de su suerte. ¡Atención, Bruno! Los tiraba. ¿En serio? Sí, claro. Y entonces llamaba la atención que yo, un muchacho, 13 años, chiquillo y tal, tuviera la personalidad como para... Porque no era fácil, ¿no? No era fácil. Girón de la Unión. La calle, la gente está en otras cosas, claro, va muy rápido. Y yo estaba al costado de la iglesia de la Merced, ahí enfrente a las tiendas Monterrey, con mis boletos, y vendía, como loco. ¿Y qué vendías? ¿Por qué hacías esto? Porque se rifaba un auto, una vez al mes, más o menos, y costaba 10 soles cada uno de esos. Ajá. Y yo me ganaba un sol por cada uno que vendía. Entonces yo me mataba por venderlos. Y vendía bien, cuidado. Ajá. O sea, pero tú inventabas el qué decir, cómo decirlo, claro, salía naturalmente. Y yo tenía una mesita y ahí ponía los numeritos, escoja usted, que no sé qué. Y la señora ponía y está, ya la señora con la mano, la otra señora ahí, ahora sí vamos, cámbiense ustedes porque yo siento que... No sé qué tantas cosas decía. Pero mira, tú me hablas de este Jorge de 13 años y lo único que me provocas es abrazar a ese Jorge de 13 años porque en esos tiempos uno... cuida tanto a los niños, 13 años a bebé,
y tú me cuentas que hacías eso, entonces permíteme que abrace a ese Jorge, niño maravilloso de 13 años, que tenía que enfrentarse a cosas de adultos, pero que lo hacía muy bien y de ahí nació ese talento, ¿no? Yo me ponía, recuerdo que me ponía mi ternito, mi corbata, mi corbatita, mi camisa blanca y me paraba ahí. Y el que organizaba todo era un señor Espinosa, no lo recuerdo más que el apellido. Y entonces comencé a trabajar sábados, domingos y feriados. Y después cuando vino el barrio corrido, yo salía del colegio y disparado a vender mis rifas. Y no sé cómo hacía para estudiar, pero corría de aquí para allá. Me iba de ahí a entregar los talones a porque en la avenida Tacna se entregaban los talones. O sea, a las 10 de la noche ya. Y una vez me pasó que yo vendía las rifas. Yo he sido muchacho bastante humilde de joven, muy humilde, y con muchas limitaciones, en fin. Que alguna vez me dio las 12 de la noche, la Navidad, en el colectivo camino a mi casa. O sea, había comprado mis tamales y todo listo para celebrar con mi familia, pero me dieron mi plata, 5 para... O sea, claro. Compré la Plaza Martín y me fui, pues. Y entonces paró el carro y nos saludamos todos. El chofer. Entonces yo no sabía si darles el pollo. Claro, ya compartir con ellos. Claro. Eran otras épocas, era todo más noble. En fin. Y entonces, este elemento que tengo a ti, ¿qué va significando en esa época de tu vida? Es que era muy parecido. Esto me dio todo. Porque yo me iba con un aparatito así parecido, después que terminaba, también tenía mis 13, 14 años, y me iba y comenzaba a sintonizar en la azotea del edificio donde yo vivía. Edificio El Euro, Avenida Benavides, en Miraflores. O sea, la gente dice Miraflores. Pero mis padres trabajaban para la gente de dinero de Miraflores, porque habían profesoras, habían contadores, había gente que alquilaban departamentos muy humildes, y les daban servicios a la gente de mucho dinero. Y vivíamos en Miraflores. O sea, esa es mi realidad. Entonces yo escuchaba y escuchaba Radio Exterior de España. Y me iba al sexto piso y de repente escuchaba y ahí me quedaba. 2 de la mañana, 3 de la mañana, en la azotea del edificio. Y escuchaba Exterior de España, iba cambiando y de repente escuchaba, esta es la nueva canción de Rafael. Año... Pucha, ¿qué te puedo decir? 68. Ajá. Y ahí comencé, ahí entró mi pasión, porque ahí escuché los estrenos de Rocío Jurado, los estrenos de Diango, los estrenos de... Toda la música hispana entró a mi alma por una radio así, cuando yo tenía. Y al final el locutor decía, enhorabuena, hasta mañana. No te creo. Y entonces el enhorabuena yo bajaba... Con mi radio, la radio me la prestaba el portero del edificio. O sea, yo le devolvía su radio. Claro. Al día siguiente la dejaba ahí escondidita. Y al día siguiente, porque no dormía a las 4 de la mañana. Y después, ¡prac!, le entregaba su radio a pilas. Y yo lo único que había, tenía que ponerle pilas. Y eso significaba para mí toda una proeza. Claro. Pero con una radio así fue que yo fui creando en mi mente esa posibilidad de algún día hacer un programa... Y convertirme en el locutor, de decir enhorabuena, de tener los estrenos. O sea, la gente no entendía cómo al Henderson, que además era un apellido inglés y tal, le gustara tanto lo español. Es que era lo que me encantaba. Me y parecía. Lo que sabías, porque te habías preparado tú solo, claro, ¿no? De manera autodidacta. Porque además escuchaba un programa como en la vida, ¿no? Que pasaron muchísimos años y después yo fui a Madrid y yo fui a ese programa. Y lo conté al aire. Y ahí terminaron llorando todos, los abrazamos. Y además conociste a todos aquellos que a tu corta edad ibas escuchando con que los anunciaban o que estrenaban alguna canción. Por ejemplo, Alberto Cortés. Alberto Cortés en una entrevista. Entonces yo comencé a no solamente a escuchar las canciones, sino a saber sus problemas, sus cosas, cómo pensaba. Porque no te olvides que ese programa era la madrugada de España. Si aquí era las, 2 de la mañana, ya era las 9 de la mañana de España. Pero algo característico de tu manera de ejercer,
era que inmediatamente todos entraban en mucha confianza contigo. Es decir, tú lo que has logrado en tu carrera es permitirnos conocer siempre el otro lado del artista, ¿no? Que tiene un personaje que muestra, pero contigo era, los llevabas por unos caminos tan bonitos. Lo que pasa es que, a ver, yo pasaron esos años de vender mis boletos y a los 17 años me presentó una oportunidad alguien, creo que fue Enrique Heitschmister, que Dios lo tenga en su gloria, que trabajaba en una farmacia ahí en la esquina, que me dio la posibilidad de que había un concurso para hacer, trabajar en el Seguro Social. Y yo entré a los 17 años en un concurso donde se nos presentamos como 100 personas y entré a Pablo Bermúdez a trabajar como auxiliar de oficina. Y entonces ya yo hacía mis ventas de los boletos, que los tuve que dejar porque ya no tenía tiempo. Claro. Trabajaba en el Seguro Social y aparte tenía este vicio de amanecerme escuchando la radio. Escúchame, ¿y con tu primer sueldo ya así te compraste una radio? ¿Recuerdas ese momento de que fuiste a algún lugar, te compraste ya tu radio, ya tenías más pila? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque nadie me ha preguntado eso. ¿Y sabes lo que me pasó? No pude pagar el tercer mes. No. No, tuve que devolverlo. Sí, cierto, nunca lo había dicho. Me lo sacado, lo sabías tú. Al tercer mes tuve que ir y devolverla. ¿Tu radio? Sí, sí. Porque lo primero que hice fue comprarme una radio. Una hermosa radio Emerson, que la compré en la Avenida Diagonal. Pero no pude pagar el tercer mes y la llevé. Y la entregué. No me quedó otra. Entonces después me compré. La revancha. Una cosa que ya nadie era. Nadie entendía por qué tenía que hacer de esa manera. No, es que fui juntando y la compré con todo. ¿Y cuando devuelves al tercer mes, vuelves a esa radio prestada? Cuando la devuelvo, ya no me acuerdo qué. Era muy parecida a esta radio, uh-huh, la que devolví, porque tenía onda corta y tal. Pero después me compré un tocadisco. Ah, ya. Me compré un tocadisco. O sea, 3 en 1. Tenía radio, tenía onda corta, tenía para disco, tenía para todo, ¿no? Y la instalé en mi casa. Entonces mis padres me miraban como diciendo, ¡ah, se ha vuelto loco! Esa tecnología. Claro, entonces lo que pasa es que yo escuchaba a las 3 de la mañana, si la ponía en mi casa me mataban. Entonces yo podía sacar, como era un 3 en 1, sacaba la radio y miraba la azotea y escuchaba. Pues. Y en ese momento que estabas ya en un trabajo serio, ganando un sueldo, ¿qué sueños tenías? Hacer radio. Así, eso nunca dejó. Nunca. Porque en la Avenida del Arco estaba la radio, estaba Radio Miraflores, AM. Y entonces algún día yo entré ahí y dije, uy, yo tengo que... Me enamoré. Es como cuando entras a un set de televisión, esto es una maravilla, es las cámaras, todo. Entonces, eso te enamora, pues, ¿no? Sí. Y entonces, yo tenía eso, pero no se lo decía a nadie, calladito. ¿Por qué no se lo decías a nadie? Porque lo veía difícil, lo veía muy difícil. Y algún día, Enrique Llamosas, que Dios lo tenga en su gloria también, llamó a un concurso. Y yo me presenté y empaté el primer lugar con Hugo Salazar, Huguito Salazar y Gladys Hermosa, que es actriz. Los tres ahí entramos. Pero Hugo era extraordinario, pues una voz. Él tiene la voz colocada. Y yo comencé a hacer entrevistas, me defendía. Hacía el trabajo en el Seguro Social, mi trabajo en la radio, y aparte de eso, cuando podía vendía boletos. Ah, no. Sí, ¿vendía claro. boletos? Sí, los sábados y domingos, sí. Ahí comencé a vender la chequera ventajera de todos. Claro, ya subí un poquito más. Otro ya, sí, otro sí, nivel. Sí, sí. Pero hubo un señor que se llamaba Sandrox. Sandrox. ¿Te acuerdas de Sandrox? Claro. Sandrox me veía como loco, porque Sandrox me llamaba a las 6 de la mañana y me decía, Jorgito, lee mis horóscopos porque no llego. Entonces yo leía sus horóscopos a las 7 de la mañana. Aries, tal para tal y tal. Y llegó un momento en que el mismo Sandrox me dijo, Jorge, no vas a poder seguir así. Te estás volviendo loco. ¿Él te porque, dijo? Claro, porque yo aparte lo andaba fastidiando a Ricardo Palma, que era el dueño de la radio. De Miraflores. Quería hacer entrevistas.
quería hacer programa de radio, o sea, música, no solamente el noticiero, sino música. Y ya en ese momento yo había conocido a Alfredo Broncle, actor, un gran actor, que fue el que me llevó y me presentó a mi profesora, porque tú sabes que hay que estudiar para eso, ¿no? Claro. Entonces me llevó donde Margarita Ponce, que con el piano comenzó a enseñarme el Freude y el arebol y el qué sé yo. Y te hizo descubrir este maravilloso instrumento que es la voz. Claro, porque yo sí era de los que entendía que Hugo Salazar tenía una impostación natural increíble. Y lo mío era medio... Yo no me podía escuchar. Para empezar, a mí no me gusta verme, ni escucharme. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita. No, yo no me veo nunca. Rara vez. Con Margarita empezaste a descubrir este potencial que tenías. Claro. Eran los estilos distintos, ¿no? Sí, claro. Con Margarita yo tomaba mi colectivo en la Avenida Arequipa y yo decía, normalmente el señor se cobra. Y con Margarita comencé a decir, señor se cobra, bajo en la esquina. Y entonces, a veces porque uno sobreactúa, ¿no? Y había que manejarlo. Entonces, poco a poco fui manejando el asunto y no fue una impostación exagerada, sino que ya mi voz quedó en la posición que debía estar y yo me sentía muy a gusto. Y ahí fue que se me abrieron las puertas en la radio, comencé a hacer entrevistas. Y yo usaba siempre una técnica que creo que es interesante. Porque yo todos los sábados, por eso es que ahora me preocupé de venir muy temprano a ver tú, a estar contigo, porque yo respeto mucho a las personas que hacen entrevistas. Es lo llevo acá en el alma, ¿no? Entonces, porque claro, yo hacía todos los sábados una entrevista y era a las 8 de la mañana. Y a las 7 y media yo me estaba volviendo loco, o sea... Es que nadie sabe lo que vive el que está acá. La gente dice, oh, qué facilito, se sienta y hay muchas cosas que pasan. Yo tengo gente, Cecilia, que está muy cerca a mí, que me representa en todas mis cosas, sabe muy bien que yo me vuelvo loco media hora antes, ya estoy loco. Entonces, imagínate, yo entrevisté ahí a Augusto Ferrando, a Alan García, a Alfonso Barrantes, a Mario Vargas Llosa, de todo. O sea, políticos, artistas, iban a la radio. Te voy a pedir que me des una pausa para que me estés contando sobre lo que eran las entrevistas. De cómo vivimos. De Jorge Henderson. Regresamos con su mirada, ya volvemos. Con la mirada de Jorge Henderson y nos habíamos quedado en este momento que empezaste a entrevistar a muchos políticos y que descubres la pasión de lo que significa estar frente al otro y conversar, pero también sacar información. Claro, yo tenía un sistema, ¿no? Que era la pregunta... Yo no sé hasta ahora cómo la llamaba, porque era, la pregunta... por la que yo podía perder el trabajo, que era la pregunta brava. Ajá. O sea, yo iba tranquilo con el entrevistado y de repente, ¡pum! Pero la pregunta era la pregunta, o sea, la pregunta brava, Augusto Ferrando tal cosa, Gildebrand tal cosa, Osvaldo Catón, y te llevando la plata del Perú. Pero, oh. ¿Y te la respondían? Normalmente sí, ¿eh? Pero sabía cómo entraba, o sea... Claro, el que más bravo se puso conmigo fue César Hildebrandt, porque yo para lo de César fui muy preparado. O sea, fui a la Biblioteca Nacional, yo buscaba información, ¿no? Y le enseñé el documento y César me miró como diciendo, oh, compadre. Y de ahí en adelante César me dio con todo, porque César me dijo, como no pudo... Eso que tú me estás marcando fue mi gran error. Sí, Jorge, sí. Wow. Yo le tengo mucho respeto y cariño a César, ¿no? Claro, y además yo creo que él vio eso en ti para luego poder hacer cosas juntos, ¿no? Claro, me pasó con... El primero que me llamó inmediatamente, ¿eh? Fue Alfredo Barrenechea. Alfredo, que estaba en otro mundo porque él estaba en sus caballos, en sus toros, en sus...
Y yo le hice la pregunta más difícil que se podía esperar. Pero pasaron dos días y me llamó por teléfono, o fue a la radio, creo. Y nos tomamos un café y me dijo, quiero que trabajes conmigo, te doy la producción del programa. Bueno, entonces ya tenía yo. ¿Cómo hacías, a ver? El seguro, los tickets, la radio. Y la polla, hacía también los domingos, hacía la polla del hipódromo. Claro. Entonces ya era una locura, era una locura. Y en esta etapa que empiezas a entrevistar, también tú has ejercido el periodismo como reportero, que es todo un trabajo, mis respetos a los reporteros, porque es una entrega total y vas con el momento de la actualidad, ¿no? Yo había llegado a un acuerdo con el dueño de la radio, que era, este programa llega a ustedes por cortesía de tal, 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 y pasan sus comerciales, todo, y después no había cortes. Ningún corte. O sea, nos íbamos de corrido, la entrevista podía durar una hora, si era muy bueno. Nos estábamos dos horas y yo la cortaba cuando ya sentía que ya no había más. Claro. O sea, muchas gracias. Este programa llegó a ustedes por... Entonces, había entrevistas, no sé, Augusto Ferrando, me pasé creo que tres horas, porque llamaba a la gente, porque participaba todo el mundo. Y de ahí yo saqué muy buenos amigos, Luis Alberto Sánchez, muy buenos amigos, a Fernando Belaúnde, a Violeta Correa... Osvaldo Catone, Lola Vilar, qué sé yo, todos. ¿Y por qué crees que pasaba eso? O sea, ahora, mirando hacia atrás, ¿qué tenía este Jorge Henderson de ese momento que luego la gente se iba y a pesar de la pregunta empezaba toda una amistad? Yo creo que era un poco la personalidad, el conversar, el atenderlo, el estar... Mira, a mí me pasó, por ejemplo, en una oportunidad, y lo digo, nunca he hablado de eso, pero me pasó, sí, una vez, con Alfonso Barrantes, que en paz descanse. Alfonso Barrantes, él no podía, porque se iba de viaje, y entonces grabamos un día miércoles, y ya teníamos como 30 minutos grabando, y estaba bien, íbamos bien, y de repente veo al operador que me hace todas las muecas, y yo decía, ¿qué le pasa? Y me hace así. Y entonces yo tuve que hacerme loco y decirle, doctor, perdóneme un instante, vamos a hacer una pausa. Nunca había pausa, pero yo fui, ¿qué pasa? No, no está grabando. No habían estado grabando. Entonces tuve que ir donde Alfonso y decirle, doctor, no se grabó. O sea, lo mataba el tipo, mataba la máquina, mataba... ¿Qué hacía? Y yo dije, bueno... Oye, y Alfonso se portó de maravilla. Una lección de vida. Sí. Le dio todo. No, me dijo, no te preocupes, vamos a hacerlo de nuevo. Empezamos. Listo, vamos. Y pa, 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 y volvimos a hacer todo. Incluida la pregunta brava. Incluida. Ya habíamos pasado ya. Porque yo siempre buscaba el momento. Porque todo entrevistado que pasó por, en ese momento se llamaba la revista del momento del programa, siempre había una pregunta. O sea, yo me preparaba para... Y en el momento más tranquilo, ¡pum!, la ventana. Y en esta vorágine que tenías de la vida profesional, ¿también has ido a cubrir cosas complicadas y difíciles? Claro, lo que pasa es que un día me llama el dueño del canal y me dice, yo ya de vez en cuando iba a cubrir huaicos y cosas del canal, ¿no? O sea, le hacía el programa a Alfredo Barnechea, pero con Alfredo, no te me molestes, Alfredo, Alfredo era... Me reunía los días lunes en un hotel de Miraflores, tomábamos desayuno, llegábamos a cuatro cosas y él se iba, no sé a dónde, Italia, España. Y yo un día tenía problemas, ¿no? Y entonces Alfredo me decía, yo llego el sábado a las 9 de la mañana, no te preocupes. Y efectivamente llegaba y hacíamos el programa. O sea, no había mayor trabajo. Bueno, por tu talento, ¿ah? Por tu talento. ¿Ah? Los contactos que ya tenía, llamaba a fulano, mengano y tal. Me decía, sí, yo estoy ahí. Y querían ir a contacto directo. Pues, no. Claro, sí, ahora, problema, claro. Hablando de esa época, quiero presentarte algo. Pero tienes que decir aló. A ver, aló, a ver quién es. Qué difícil, ¿verdad? Tú di aló nomás. ¿Aló? El señor Henderson. No me digas. ¡Cabezón! Tienes que presentarlo, puedes, por favor.
Por lo que yo acabo de escuchar es César Veratuela de la Gala. Hola. César, bienvenido. Un placer tenerte aquí en Miradas. ¿Cuál ha sido el momento así más complicado que han tenido del trabajo, que los dos tuvieron que enfrentarlo y cada uno con sus habilidades, por supuesto? No, lo que más me dolió en el caso de César, y es parte de lo que le pasa y el por qué yo renuncié a la política, o sea, a hacer programas políticos. Yo a César lo tuve que dejar en Nicaragua como prenda porque no había plata para pagar el hotel. Qué bueno. Así. Y a César, César me escribió unas cartas que me dijo, léelas en el avión si quieres, que le escribía a sus hijos, a sus nietos, a tus hijos eran, ¿no? Yo las leí y me puse a llorar en el avión. Todo el mundo me miraba como diciendo, ¿y este está loco? César, ¿qué pasó en ese momento? Estuve 3 semanas. Y gracias a Jorge, lo conoce, gracias a dos amigos, Marvin Sequeira y René Valencia, que eran del periódico, ¿cómo se llama? TVO, porque me acordar, la prensa de Chamorro, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas, Jorgito? Entonces, si no es por ellos, escúchame, si no es por ellos, Fátima, yo me hubiera ido a la guerrilla, yo estaba dispuesto ya. Increíble, ¿no? ¿Y no también? Lo que pasa es que ese es el gran problema que teníamos nosotros. Porque yo he cubierto, en otro momento me llamó Nicanor González y me dijo, te vas a las Malvinas, a la guerra de Malvinas. Sí, sí. O sea, yo era muchachito, que siguió joven, y me iba a la guerra de Malvinas, contento y feliz, de corresponsal de guerra, imagínate, en un Aeroperú, ahí volando y tal. Pero también han tenido momentos buenos de diversión, de conocer cosas lindas. No, lo que pasa es que la primera etapa fue complicada. La primera etapa fue muy complicada. El tema político. Perdóname, cabezoncito, pero fue muy complicada. Él, por ejemplo, fue el que pagó los platos rotos porque a diferencia de lo que pasaba con cualquier otro corresponsal extranjero, iban con tarjeta de crédito, iban con $500 diarios, o sea, otro nivel, pues. Son momentos difíciles que han vivido, pero que me imagino también reforzó mucho el tema de la amistad. Claro. ¿Y los viajes con el programa Enhorabuena? No, lo que pasa es que, a ver, César es una persona de las más experimentadas, porque él ha estado en la Fórmula 1, ha viajado con Pablo Madrigoitia, con todos, Quique Pérez, Alfredo Barrenechea, con todos, conoce medio mundo. Y yo llegó un momento, me llama César para renovar con César Gildebrand, y yo le dije, César me dice, el próximo año te vas a cubrir la ETA, en los problemas de ETA en España, te vas al Medio Oriente a cubrir el problema. Yo le dije, yo lo que tú quieras, pero tarjeta de crédito, tal y tal. Ya sabías. Yo ya sabía. Y entonces él me miró como diciendo, eso es imposible, estás loco. Pero recién lo habíamos traído a César, o sea, imagínate. Sabías lo que había César pasado. César había regresado mal del sistema nervioso. No, regresó otro César, porque el que yo dejé allá, al que encontré después, lo encontré nervioso. Hasta ahora le ha quedado problemas, ¿no? Porque no es fácil quedarte en un país que está en guerra, claro, que está en conflicto difícil. Y sin dinero, sin posibilidad de regresar a tu país. Entonces yo le dije a César, yo voy a entrevistar a Julio Iglesias, ya hablé con el dueño del canal. Ajá. Y me voy a entrevistar. Entonces César me dijo, uy, te vas a comer una vedette, te vas a poner bikini, lentejuelas. O sea, un poco como diciendo, ya te vendiste. ¿Y? Yo lo miré a César y le dije, no, César, yo voy sobre seguro. O sea, con eso yo sé que puedo trabajar. Eso es a lo que me da. Uh-huh. O sea, más no puedo. César, muchas gracias por haber estado acá. Cuando uno ejerce la profesión, siempre hay alguien que nos va ayudando en los momentos más duros, no solamente profesionalmente, sino también emocionalmente. ¿Qué es para ti, César? No. Tanto es así que cuando yo hago Enhorabuena, a ver, César me declara persona no grata al programa y todo lo que tú quieras. Y tú sabes, César, que yo te tengo mucho aprecio, tú lo sabes. Pasa 3 meses y le cancelan el programa a César por X motivos. Y un día nos encontramos en una productora donde yo editaba Enhorabuena y yo bajaba, él subía, nos encontramos a la mitad, no nos hablábamos, ¿eh? Y él me mira y me dice, ¿viste la bola de cristal? Porque él estaba sin programa y yo estaba con Enhorabuena y estaba la cosa caminando. Y entonces yo me lo jalé a César Veratudela. Yo
jalé a César porque con César somos hermanos. Entonces, ya con César podíamos a compartir la misma habitación, estábamos juntos. Yo olí una media, si esa es tuya. Como hermano. Claro, como hermano. Un calzoncillo es tuyo, compadre, ya, lávalo. Era otra cosa. O sabíamos qué quería el otro, qué comíamos. Claro, es que ejercer la profesión en los momentos más duros hace que también se puedan abrir como seres humanos y ustedes se conocían, había una admiración y sobre todo un cariño. Y en este momento de enhorabuena, que este nombre nos has contado de dónde salió, ¿tuviste en algún momento temor, miedo de enfrentarte a un artista o ya sentías que los conocías tanto por tu maestra, la radio? Lo que pasa es que, a ver, yo entré a hacer Enhorabuena con la tranquilidad y la fe que me había dado todo lo que hice para Hildebrand, para Barrenechea, para Pablo de Mavencoitia. Trabajé con ellos, Alfonso Baella. Si yo podía haber entrevistado a Alfonsín en la Argentina, que era presidente, el presidente que regresó la democracia en la Argentina, yo había estado en las revueltas, en todo. ¿Por qué no podía? Yo me podía sentar con Julio Iglesias, o sea, no había problema, ¿no? Y haciendo un paréntesis, ¿cómo era Pablo de Madalengoitia? Un capo, fuera en serio. Pablito, no le gustaba que le digan Pablito, no. Pablo, yo decía Pablito y me pegaba. Pero Pablo te sabía en el teatro, por ejemplo, cómo se llamaba cada una de las cortinas, los cortinados, las entradas, el esto. No, un tipo muy culto, uff. Y su manera, ¿no? Claro. De dejarse. Entonces él leía todas las preguntas y sabía. No, acá hay un error, acá hay un error. Esto está mal. Esto no, cámbialo. Porque hacíamos los 500 mil reales. Y yo estaba en los techos, tirando la pica-pica. Qué bonito. ¿Qué no habré hecho, Fátima? ¿Qué no me habrá tocado Bueno, hacer? Por eso eres lo que eres, ¿no? He pasado por todas. He sido gerente de producción. He estado en todas. O sea. Y en esta etapa de llegar a los artistas, ¿qué era lo más complicado? Porque a mí también me pasa, ¿no? A veces viene alguien a sentarse aquí y es muy distinto a este personaje que se ve en televisión y a veces están bien o están mal o tienen alguna situación complicada. A mí me ha pasado que yo he estado, por decirte, con Luis Miguel en muchas ocasiones. Luis Miguel, todo lo que tú quieras. Yo era muy amigo, yo era súper pata de Hugo López, el manager el que reemplazó a Luisito Rey. Que claro, Luisito Hugo, Rey, que era como, fue como un padre para claro, Luis Miguel. Luisito Rey era un gran manager, puede haber sido una gran persona, pero como manager era muy bueno, un capo. Pero Hugo López también, sí. Pero Hugo López estaba cansado, o sea, yo veía a Luis Miguel como que... Uf, y ahora lo veo triunfar, cantando y tal. Pero a mí me pasó... En tantas entrevistas que he hecho, me pasó con un peruano, que mejor me guardo su nombre. Sí, sí, claro. Porque el tipo llegó a verme a la radio. O sea, primero que me costó mucho tocar la puerta de su casa. Oye, yo iba a Canal 4 y lo esperaba a Hitler, salí, me aventaba y Hitler me decía, sí, yo te he escuchado, yo voy esta semana, no te preocupes. Este sábado estará César Hitler y tal, sacaba la promoción, sin miedo. Pero con esta persona te Con te esta costó. Persona no, porque... Se creía, o sea, cuando una persona se pone lentes oscuros bajo el techo, ya algo no está bien. Buen dato. Claro, cuando se pone los lentecitos oscuros y camina por los sets de televisión, yo decía, entonces esa persona yo le tenía la pregunta. Déjame hacer la pausa para que me cuentes esa anécdota. Hacemos una pausa, regresamos con la mirada, ¡ay, Dios mío! De Jorge Henderson, ya volvemos. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es para mí, cálido corazón. Estamos de regreso con la mirada de Jorge Henderson. Y bueno, ahora sí, por favor. Oye, me mataste con los magnetos. ahora me cuentas de los magnetos. Pero, ¿qué pasó con este personaje? No, sino que este personaje, que yo siempre lo veía en su casa y... Y hablé dos veces con él, hablé con él en el canal. Ajá. Más que todo, la esposa me atendía. Uh-huh. Y nunca tenía tiempo, estaba ocupado. Y se sentía lo más, papá. Ajá. Se sentía lo más. Y andaba con su lentecito. Y entonces llegó a la cabina de la radio, hicimos la entrevista.
y siempre sentado y bien bacán y con sus lentes. Y entonces yo al final cuando dije, yo tenía la pregunta y solamente le dije, para esta pregunta necesito que te saques los lentes. ¿Y? Me miró, se los sacó y se... O sea, se convirtió en el personaje que realmente era. Una persona muy tímida. No era lo que parecía. Eso lo cubría de todo. ¿Y cómo has manejado durante los años de la entrevista el tema del prejuicio? Porque a veces uno ve a alguien y dice, no... Y a veces la gente te va sorprendiendo, el artista, la persona que tienes frente a ti. ¿Cómo has manejado eso? Yo me he pasado por todas, ¿no? Por ejemplo, he pasado por las supersticiones de Roberto Carlos. ¿Sí? Sí, claro, claro. Pero las cumplía y tiraba para adelante, ¿no? O verlo fumar sus cigarritos antes de salir y danzar. Hay personas que me preguntan a mí, oye, ¿es verdad que fulano hace...? Sí, pero son cosas que pasan, por ejemplo... A César Vera Tudela, mi querido Cecita, le pasó con Daniela Romo, mi querida Daniela Romo. Ya cuando estaba por salir Daniela Romo en el teatro más importante de la Ciudad de México. Si triunfas ahí, triunfas en cualquier sitio, porque ahí triunfó Resortes, Cantinflas. Y entonces ya cuando ella sale del camerino, Cabezón Vera Tudela, porque ella le decía Cabezón, le decía. Y Cabezón le dice, ¡suerte! Y ella le dijo, vete a la... Se molestó. Sí, porque tú no le puedes desear suerte a un artista. Tú tienes que decir mucha... Claro. Y se regresó, ¿no? Y se metió al camerino. Entonces tuve que entrar yo, me habló a mí su manager y me dijo, entra tú y explícale qué ha pasado. Entonces yo le dije, oye, perdónalo. Él no conoce, no sabe de... Porque cada artista sí. Tiene... Había... Rocío Jurado no podía salir si alguien estaba vestida de amarillo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Claro, cada artista tiene lo suyo, ¿no? ¿Y cuál de ellos te impactó directamente a ti por ser una persona única, especial? Yo creo que Facundo Cabral, que no es un artista muy conocido, pero que además murió en condiciones en las que no debía haberle pasado, pero en fin. Facundo, Alberto Cortés... son seres muy especiales, ¿no? Gloria Trevi. Lo de Gloria Trevi fue muy especial. ¿Por qué? Porque yo conocí... Primero que el lugar donde yo fui a entrevistar a Gloria Trevi no quería ir nadie. O sea, tuve que ir con seguridad, tuve que ir con chofer, dos carros, porque era un sitio muy peligroso. Yo decía, oye, voy a ir a entrevistar a Gloria a tal sitio... El chofer me dijo, no, yo no voy ahí. El chofer, el señor García, que siempre me llevaba, me dijo, ahí tenemos que ir con seguridad porque nos quitan la cámara. Pero de todo eso que yo esperaba, Dios mío, ¿no? O sea, fui hasta inseguro, me encontré con un artista súper buena onda. O sea, yo me di cuenta que la tenían sojuzgada. Ahí te diste cuenta. Sí. Algo pasaba. Es más, había detrás de todo eso un señor que se llamaba Sergio Andrade. Y Sergio manejaba a Gloria y manejaba a la no vidente, que era Cristal. Y cuidado, que Sergio Andrade era un tipo preparado, un tipo que... Era Maquiavelli. Sí, pero algo no estaba bien. Era un renglón torcido de Dios, ¿no? Porque algo no estaba bien en su cabeza. Siendo... un tipo que tranquilamente podía haber sido la gran figura, ¿no? O sea, el seguidor de Manuel Alejandro, David de Vider, de todos esos, ¿no? Ahora cuando empezamos el bloque, empezamos con una canción de Magneto y te emocionaste. ¿Qué significa Magneto para ti? Lo que pasa es que yo siempre iba, el canal me pedía a mí, Yo le traía al canal, para el que trabajaba en ese momento, algún artista para las preventas, para todas esas cosas que tienen los canales, ¿no? Y todo eso era free, o sea, yo los traía por buena onda. Y cuando yo hablé con mis contactos en México, me dijeron, tal, tal y tal, están en gira, o sea,
te estoy hablando de las grandes figuras, o sea, una Yuri, todos estaban afuera, entonces no había posibilidades. Me dijeron, tenemos esto, o sea, y me dieron 5 o 6 cassettes, y dije, voy a escucharlos en el hotel y el lunes te comento. Y ahí escuchando, escuché Magneto. O sea, dije, ¿cómo? Y no, porque decía, me dieron los cassettes y me dijeron, ya todos están en el muere, o sea, ya prácticamente la compañía no los va a mantener en su... Y entonces yo el lunes fui a la reunión y le dije, oye, esto es lo que me gusta, esto es bueno. ¿Qué te gustó a ti? ¿Qué te gustó? Tenían la impronta, sus temas eran buenos, estaba bien hecho. Yo sentí que eso iba a funcionar. Era comercial, estaba en el momento. Potente, bien potente, hecho. Potente, claro, bien hecho. Déjame compartir entonces una mirada contigo. A ver, vamos a ver. ¡Ey, Perú! Somos sus magnetos. Un beso muy grande. Enhorabuena, sus magnetos. Henderson, el bigotón, sí. El corazón. Te amamos. Te queremos. Sin ti, Magneto, no hubiera sido lo mismo. Sin Perú, te llevamos en nuestro corazón. Sigue bien, con salud. Tenemos unas historias y unas memorias tan bonitas de ustedes. Así que, nos vemos pronto, Perú. Nos vemos. Felicidades, Jorge. Felicidades, Jorgito. Tus magnetos, dicho por ellos, tus magnetos. Bueno, ahí está Mauri, pues. Uh-huh. Mauri trabajó conmigo, estuvimos juntos en el Yo Soy. Pero Mauri era el piloto ahí, pues, ¿no? Toño Berumen, que era el manager. Entonces, cuando yo hablé con Mari Carmen Fernández, que era la artistas y repertorio, la que manejaba todos esos artistas que podían salir al exterior, ella me dijo, estás eligiendo el más complicado, porque esos son 5 más el manager, pero bueno, vamos a ver. Entonces me hicieron una reunión y yo les expliqué, les dije, yo los quiero llevar al Perú, yo quiero apostar por ustedes y tal. Y resulta que había uno que ya tenía trabajo en una empresa. O sea, trabajaba en una de estas cafeterías americanas que tenía sucursal en México, y entonces él ya tenía un trabajo seguro. Él decía, pucha, yo me voy a ir 15 días al Perú, porque eran 15 días que tenía que quedarse acá para hacer toda la campaña, y me van a votar y me voy a quedar sin chamba. No, entonces no quería meter otro, y yo le dije, compadre, te va a ir bien, no creo en ti. Y apostó, y mira. Y finalmente, no sé cómo hizo, pero vinieron todos. Ahora, Jorge, vamos a hacer un pequeño ping-pong, porque tú tienes tantas historias que el tiempo no va a alcanzar. Yo te voy a decir alguna característica y tú dime quién de lo que yo te digo, el adjetivo calificativo, lo es, ¿no? Por ejemplo, de lo que te acuerdas de tus entrevistados. ¿Quién ha sido el más divertido? Lo primero que te venga hacia la mente, porque habrán muchos divertidos, pero el más divertido de los que tú has entrevistado. Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí, claro. Leo Dan era el tipo que tenía la impronta permanente. Ajá. El más puntual, siempre. El más puntual, Julio Iglesias. Julio Iglesias es una máquina. Tipo, a las 7 de la noche, y la entrevista era a las 7 de la noche, o sea, no había tonterías. Uh-huh. La más guapa, en que todo el equipo se quedaba así mirando, le decían, guau, wow, qué belleza, en ese momento, ¿ah? A ver, qué difícil, ¿no? Claro, porque... Pero Rocío Jurado era una belleza, una mujer escultural, además una personalidad. Uh-huh. Yo alguna vez le dije, porque la estaba esperando, yo soy amigo de su primer esposo, y fui a su casa, cené su casa y tal, y era encantadora. Era encantadora. A ver, el más nacionalista, que siempre sacaba la patria por delante y te hablaba de su carrera, pero la patria por ahí. Don sí. Vicente Fernández. Ajá. Vicente. Sí. Claro, Vicente era... Uf, era México lindo y querido. O sea, no había tonterías con él. ¿Al que más has entrevistado? Creo que es José José. Al que más quiero, ¿no? Al que más quise. Porque lo traje al Perú, porque José, para empezar, había que tener el chiste a flor de mano, porque a flor de boca, porque José te decía, cuéntame la última, porque él quería contarle a todo el mundo el chiste. Y José era un ser muy especial, o sea, uh-huh. Increíble, ¿no? Además,
Él venía al Perú y me llamaba por teléfono. ¡Jorgito Henderson! Bueno, déjame hacer una pequeña pausa nuevamente y regresamos con esta mirada única de Jorge Henderson. Ya volvemos. En brazos de otro amor. Y sepas que no queda entre tú y yo un espacio. Estamos de regreso con Jorge Henderson y bueno, el tiempo es tan a veces difícil cuando uno tiene un personaje como tú que podría quedarse horas de horas. Solamente, se convierte en tirano, ¿no? En tirano. Solamente quiero agradecerte en nombre del Perú por todo tu gran aporte, por todo lo que has hecho para la televisión. A veces uno no se da cuenta lo que deja en los otros, pero tú eres esos personajes que muchos de nosotros recordamos con cariño, que estuvo siempre en nuestras casas, y estamos muy felices de que estés bien. Pero antes quiero compartir una última miradita contigo, ¿me lo permites? Con mucho gusto. Sí, vamos a verlo entonces. Hola George, te mando este videito para enviarte un beso, para recordarte cuánto te quiero, para decirte que estoy orgullosa de ti, que tuvimos suerte de que aparecieras en nuestras vidas hace 30 años, que tengamos este vínculo, esta relación tan, tan bonita, que seas nuestro papá de corazón, de ser tus hijas y nada, recordarte que eres un valiente siempre, un guerrero, un luchador de los grandes. Te quiero mucho. Eso eres tú. La doctora. Ahí está, no, esta familia también hermosa. Yo la quiero muchísimo porque conozco a Cecilia hace 30 años de esto y ella tenía dos niñas y el amor es así, el amor así viene a veces con compañía. Sí. Y entonces, la hemos pasado todas, ¿eh? Porque hemos pasado las buenas, las con malas. Con la familia, claro. Pero ellas estuvieron muy presentes en mi trasplante. En mi trasplante, en los momentos difíciles, en todas estas cosas. Bueno, el amor es fantástico. Yo creo que tú siempre has sido un ejemplo de lo que significa esta palabra. Te voy a pedir que me dejes una frase. Con mucho gusto. A ver. Yo sé que se quedan cosas afuera. Yo estaba en el frontón, en la isla del frontón, con Sendero Luminoso. Qué sé yo, tantas cosas, pero... Eso significa que vas a venir nuevamente. Para la parte B, para el lado B. Hemos hecho el lado A nomás, al antiguo. Ahora vendrás nuevamente para el lado B, ¿te parece? Con mucho gusto. A ver, ¿qué frase me puedes dejar? Además, me ha sorprendido Fátima. ¡Ah, Dios mío! A ver, vamos a escribir. A ver. Yo solamente una frase. A ver. Que dice así. Es una hermosa palabra. Siempre debe ser enhorabuena. Ahí está, Jorge Henderson. Gracias, Jorge, querido. Y todo el cariño. Ha sido un placer. Y creo que es una de las pocas veces en que he dejado mi lado periodístico para contemplarte, escucharte y seguir admirándote como lo he hecho desde niña. Gracias por tanto. A ti, al contrario, Fátima. Todas las bendiciones. Muchas gracias y enhorabuena. Ha sido la mirada espectacular, maravillosa del gran Jorge Henderson. Gracias, Jorge. Nos vamos. Chao. ¡Oh!